Gracias, compañeros en estudio. Estamos ubicados en la residencial Brisas de la Candelaria, cuando estos precisos momentos están haciendo ingresos a un edificio de dos plantas aquí ubicados en este sector, donde se está en busca de armas o drogas en este sector, y ya se tenía pues establecido este allanamiento. Hasta el momento pues no hay resultados. Estaremos pendientes sobre este allanamiento que está realizando en una de las calles principales de la residencial Brisas de la Candelaria. Ya se encuentran elementos policiales, elementos de DPI para hacer las respectivas investigaciones, y de hecho pues este lugar se encontraba cerrado y aquí se está haciendo toda la respectiva inspección. Estaremos pendientes porque esto ha iniciado hace unos minutos en este sector de Choloma, y estaremos pendientes de algunos resultados que se puedan dar en estos precisos momentos. Ya se encuentran en algún tipo de inspección en el interior de la vivienda y han tenido todo lo respectivo para poder realizar en este allanamiento. Esto es lo que tenemos hasta esta hora de la mañana desde el municipio de Choloma Cortés, compañeros. Estaremos al pendiente de resultados en este momento donde ha iniciado este allanamiento en la residencial Brisas de la Candelaria en el municipio de Choloma Cortés. Si no hay preguntas, vamos a estudios principales junto a Dani Manzanares. Bueno. Bien, fuertes.